sea, a pesar de que cambia la, la altura, es decir, en una octava. Tenemos aquí lo que sería la octava central. Y son 96 cuerdas en esa octava central, 96 tonos. Ustedes saben que el arpa de pedales tiene 47 y aquí pues es prácticamente más del doble, ¿no?
antes de la fiesta. Ya con la vara, empiezo a moverla dentro del hoyo del arpa. Y le digo al hermano Pascola, que está varado, que lo voy a sacar, que la voy a sacar y se la doy para que la vea y la huela. Él me dice que tiene miel y que es pura vitamina con sus ingredientes. Otro me dice que voy a pescado con pan, pero el hoyo que estoy secando es el mayor de las mujeres. Yo vuelvo a meter la vara y saco y se la doy a otro Pascola. Y dice sí, que la mujer que estoy picando está muy nalgona y que entre más la meto está más blandito. Cuando la picamos está llorando porque le dolió. Pero así son ellas, les gusta todo eso. Se produce algo totalmente increíble, que es un trasplante del arte barroco europeo en un país latinoamericano. ¿Por qué era eso? Quizá en arquitectura, en escultura y en pintura había un mestizaje. Y en las composiciones muy póstumas de Cipolli también hay unos usos musicales que se reformulan mínimamente, en realidad no a los usos musicales, sino contaban con arpas, contaban con tiorbas, contaban con laúdes. Entonces ya no utilizan el órgano, que era el instrumento por excelencia del continuo en el barroco, ni el clave, y utilizan el arpa. Thank you.
grupo de 12 personas. Ahí se baila toda la noche, velando la noche, todo el día y toda la noche. Va a tocar otro mediodía, pues sonaja grande, por la, el náhuatl se nombra el sonaja grande, hoy en Huateco. Desde que tienen sus orígenes en los primeros contactos con los españoles, modelos
de pequeñas dimensiones relacionadas con las arpas traídas durante el siglo XVI entre Tenec y Nahuas en la Huasteca. Que de este tipo de arpa, más o menos en el siglo XVII-XVIII, se derivaron otras que formaron el prototipo del arpa hasta principios de este siglo. Eran arpas de pequeñas dimensiones, con bocas circulares en la tapa, aparecen ampliamente registradas en iconografía decimonónica. Que permita una transposición religiosa
en la que los franciscanos, agustinos y jesuitas se disputaban en los siglos XVI y XVII la salvación y la entrada al reino de los cielos de nuestros antepasados. Thank you.
continuaron él. Puede que sí, puede que no. Instrumental solo como una manera de aproximarnos a la música, con lo cual aparecerá claro que los pedales son simple aparataje, que el arpa es una sola con o sin pedales y que la música no es la partitura. La partitura físicamente es papel y tinta. Su contenido debe ser interpretado y lo que llega a existir es la ejecución, el momento en que el mensaje es transmitido, comediendo bien de la escritura, de repetición tradicional, de la fantasía del ejecutante o del invento, repentinación o improvisación. Patlán.
Salvador Sabá, del equipo también. Artista paraguayo. Como Lidia y Contador. Contador, artista, ¿qué es? Nuevo papá. Nuevo papá. Después tenemos a Cintia Valenzuela. Nuestra hermosa y querida Mabel Rodríguez. Y de este lado tenemos a Leticia Cuen. Ahora, tres personas también muy especiales, muy importantes que estuvieron desde el inicio de este proyecto también es Irene Martínez, Sergio Tamayo y Beatriz Márquez. Y esta persona ha sido muy importante para Marta González. El resto está en el rincón. A ver, ¿quién es la cantina? De la cante, de la... A ese señor que está allá lo dejé terminar porque... Sí, pues... Porque Arturo Márquez... decididamente muy importante, no solamente para la música latinoamericana, sino también para la música del siglo XX. Podemos citar el primer tema del concierto para arpa, de la obra maestra que data de 1973 y que fue estrenado en Estados Unidos, probablemente en 1954. Desde un panorama general escaso de conciertos para arpa en la historia de la música, el concierto de Villalobos es una verdadera síntesis de sus preocupaciones estéticas. Y una gran novedad, pero sigue fielmente el esquema de tres movimientos y vibratos establecido a principios del siglo XVIII. Por su brevedad recuerda en ese sentido el concierto para flauta y arpa de Wolfgang Amadeus Mozart, pero es indudablemente un concierto que quizás solamente podría haber sido escrito en el siglo XX por su lenguaje y el manejo orquestal.
despedir este segundo encuentro latinoamericano de arpa con una de las comisiones del CELDA encargadas a un compositor mexicano al cual queremos mucho y creemos en su trabajo, que es Gerardo Tamés. Y para esto, yo quisiera pedir en el estrado que la clausura la haga primero nuestro ángel guardián del CELDA, que es Paco Viesca. Por favor, Paco. Han convivido fraternalmente con el arpa folclórica y el arpa de pedales. Se ha estimulado la superación profesional, fomentado la creatividad y la excelencia artística. Por todo esto, felicitamos a los participantes y de un modo muy especial a los organizadores, el equipo encabezado por Lidia Tamayo y Mercedes Gómez. Hacemos votos porque continúen estos encuentros, verdaderos congresos de altísima calidad artística y académica. Hacemos votos también porque este sano ambiente, y lo subrayo, sano ambiente, lleno de creatividad y de entusiasmo, permanezca en nuestro mundo profesional. Todo llega a su fin, pero ahora con esta pieza que va a cerrar el programa, estamos clausurando este encuentro. Y estamos totalmente seguros que la consecuencia de un encuentro como este se verá reflejada en la superación de nuestro mundo artístico. Por su presencia, muchas gracias.